como parte del compromiso que tengo y que tenemos para vigilar, proteger el ingreso de los trabajadores, el salario de los trabajadores, he decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del 1 de noviembre. Con incidencia en los aguinaldos, con incidencia en los aguinaldos de los trabajadores, aumento integral de salario y cestatiques. Fíjense ustedes, es un aumento integral, Wills. Esa silla, por favor, ya. El equipo de protocolo. Ya. Este aumento integral va a ser del 40%, lo cual logra, como ustedes pueden ver aquí, un aumento este año de guerra económica, récord en la historia de Venezuela y del mundo, Wills. Estamos llegando al aumento acumulado de 454% del ingreso integral de los trabajadores, del ingreso mínimo legal de los trabajadores y las trabajadoras. Con este 40% integral de aumento. Y paso a explicarlo. Es el cuarto aumento. El primero fue en el mes de enero del 52%. Empezaba la guerra intensa. En medio de las amenazas, en el mes de mayo, el 1 de mayo, ¿se acuerdan? Aquella marcha bonita que hicimos. Hice un aumento integral del 35%. Luego en el mes de septiembre, cuando estaban anunciando que iban a incendiar el país, que el 1 de septiembre que cae Maduro, que melón, nos lo vamos a tragar vivo, etcétera, etcétera, yo decreté un aumento necesario del 93% integral. Y ahora decreto, y voy a firmar el decreto respectivo aquí en medio de este acto del jueves de vivienda, el 40% de aumento integral del ingreso mínimo legal de los trabajadores y trabajadoras. Eso significaría lo siguiente. Fíjense ustedes, el salario mínimo y las pensiones pasarían de 22.576 bolívares a 27.091 bolívares, el salario mínimo y pensiones. Y todas las tablas de los trabajadores públicos, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de los médicos, de los policías, de los bomberos, de los maestros y las maestras, todas las tablas suben automáticamente 20% respectivamente también. Igual que el salario básico, salario mínimo y las pensiones. Y el cestatique lo estoy aumentando de 8 puntos de la unidad tributaria a 12 puntos la unidad tributaria. Quiere decir que el cestatique aumenta de 42.480 a 63.720 bolívares para la familia venezolana. Quiere decir que la suma de estos dos impactos da 40% del ingreso mínimo legal. ¡Que viva la clase obrera! ¡Viva! Esto es, yo lo venía estudiando, y ahora en el viaje, como uno pasa en el avión 8, 9, 10 horas de un país a otro, íbamos estudiando los documentos, trabajando. Agradezco a todo el equipo económico, al vicepresidente de la Economía, al vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez, a los compañeros del equipo económico, ¿no? Por todo el esfuerzo que se hace para, mira, estirar lo que tenemos. Ah, y cuando recuperemos el precio del petróleo, la inversión social va a aumentar más y se va a estabilizar solo en revolución. Y esto lo hago en el ejercicio del abandono del cargo. Imagínense ustedes que no hubiera abandonado el cargo. ¿Cómo serían las cosas? Tan felices que seríamos, ¿verdad? Si no hubiera abandonado el cargo. Qué ridículos esta gente, ¿vale? Por eso es que la historia se repite como comedia. Primero aparece como tragedia y después como comedia. También quiero anunciar, además del aumento del salario mínimo, del aumento de las pensiones, del aumento integral del 40% entre salario mínimo, pensiones y cestatiques, quiero anunciar que voy a aumentar igualmente la tarjeta socialista de Hogares de la Patria, que están recibiendo los hogares, sobre todo las mujeres, de 30.000 bolívares a 39.000 bolívares, la tarjeta de Hogares de la Patria. Y tenemos que hacer una ofensiva para que en noviembre lleguemos al hogar 500.000. Yo le he dado la orden al vicepresidente ejecutivo, Aristóbulo Istúriz, al vicepresidente social. Mira, vale, como es la vida, ¿viste? Aristóbulo no estaba sentado ahí. Lo nombro y lo traje así como magia, mira. ¡Pum! Apareció Aristóbulo Istúriz. Un aplauso al profe. El profe. Le he dado la orden al profesor Aristóbulo Istúriz para que, junto al vicepresidente del área social de las misiones, compañero Jorge Arriaza, la vicepresidenta del socialismo territorial, mi comadre y camarada, doña Erika del Valle Faría Peña, hagamos una ofensiva, compañeros y camaradas. Hagamos una ofensiva, ¿verdad? Intensa, para que lleguemos al hogar 500.000 en el mes de noviembre. 500.000 hogares protegidos por esta tarjeta y por los programas integrales de la Revolución Bolivariana, que ha aumentado de 30.000 bolívares a 39.000, protegiendo el ingreso de la familia venezolana. Igualmente debe empezar a partir de mañana a pagarse los aguinaldos. Tengo los recursos para pagar, como siempre. Esto no era así antes cuando gobernaba Ramos Allup. Le pagaban 15 días a quien le pagaban. Mi papá y mi mamá trabajaron en la administración pública y a veces cobraban los aguinaldos en enero, en febrero, en marzo. El salario del año lo pagaban en abril. A eso es que ellos quieren regresar. Yo les digo desde aquí, se los voy a decir suavecito para que lo entiendan. Ramos Allup, tú y tu banda jamás volverán. No volverán. Para que lo sepáis. Así que este aumento que estoy dando, mira, hice un esfuerzo de recursos, estamos haciendo, ustedes no saben, de tripas corazón, para poder incluir esto en los aguinaldos, para fortalecer el cestatique. ¿No? Y vamos a implementar para que el cestatique tenga un impacto en los juguetes también. ¿Qué dices tú? Al revés. Y los aguinaldos ya para el mes de noviembre, ahora pagamos un mes. Trabajadores, pónganse la pila, un mes. ¿Cuánto vamos a pagar ahorita? 2 meses. Es lo básico, pues. En contratación colectiva muchos tienen 4 meses, 5 meses. Y cada organismo implementa su mecanismo, pero yo le digo, tengo los recursos para los aguinaldos que se van a pagar y en noviembre ya pagaremos el retroactivo del aumento integral que he hecho del salario de los trabajadores y de todas las tablas de la clase obrera. Así que Yo quiero que, bueno, la clase obrera, Will Rangel, me dé una opinión sobre todas estas batallas. Yo recogí las opiniones, siempre consultando con la clase obrera, y hemos venido firmando los contratos colectivos, todos los contratos. Recientemente se firmó el contrato colectivo de los trabajadores de Corpoelec, los trabajadores eléctricos. Desde aquí les envío mis saludos. Firmando todos los contratos colectivos y defendiendo el trabajo, la estabilidad laboral. Este año tenemos muy buenas cifras de empleo, muy buenas cifras. Al cierre de noviembre, todavía no lo voy a decir, perdón, de octubre, bueno, somos muy optimistas. Y creo que este año vamos a estar entre las mejores cifras de empleo. Quiere decir que de cada hogar, por lo menos tenemos 1.8 trabajadores en cada hogar, 1.8, casi 2 trabajadores por hogar, nunca antes en la historia. Este año he estado defendiendo la creación de empleo, la estabilidad en el empleo, y estoy dando hoy el cuarto aumento salarial y del cestaticket, del ingreso mínimo integral, del ingreso mínimo legal de los trabajadores. Por ahí salió Fedecámara a decir que hay que acabar con la inamovilidad laboral. ¿Ustedes están de acuerdo? Por ahí salió Fedecámara diciendo que no debo dar más aumentos salariales. ¿Qué piensan ustedes? Bueno, Will Rangel, ¿qué dice la clase obrera? Bueno, Bueno, presidente, la clase obrera lo que dice es que estamos movilizados y atentos de todos estos llamados que hace la derecha apátrida en voz de estos diputados maulas que están en la Asamblea Nacional. De verdad que no habrá clase obrera más nunca con la derecha, porque la clase obrera sería ir a favor de sus verdugos. Nosotros hemos determinado como central mayoritaria del país despliegue nacional, presidente, incorporándonos con los COT, con las Fuerzas Armadas. El padrino López nos llamó para incorporar en los COT, los comités de obreros productivos, en el marco de la misión, bueno, para garantizar que mañana es un día de trabajo, de alegría, porque la clase obrera está conteste con el gobierno revolucionario y estamos en la calle para defender la Constitución, para defender la ley y para defender al presidente obrero que garantiza la irreversibilidad de la revolución, presidente. Olvídese, aquí más nunca la derecha tendrá clase obrera, es imposible. Porque más allá de estos aumentos que usted soberanamente hace, nosotros sabemos que eso se lo permite la Constitución, eso se lo permite la ley orgánica de los trabajadores y las trabajadoras, se lo permite el plan de la patria y su sentimiento con la clase obrera y con el pueblo, presidente. Nosotros son 4 cosas que vamos a defender con la vida, si es necesaria, los 13 millones y tantos de trabajadores que habemos en la patria. Que vivan los trabajadores y las trabajadoras. Mira, fíjense que no se me aclaró la voz, ¿vale? Gracias, hermanos y hermanas. Fíjense, también se me olvidaba anunciarle a los pensionados, hermanos y hermanas. Miren, los pensionados, yo sigo estirando el dinero porque siempre hay que darle aumento. Pero tenemos que crear un plan especial para apoyarlos. Más aún en el tema salud, medicinas. Ese tema está pendiente, yo lo tengo aquí, mira, pendiente, porque bueno, los recursos no han llegado hasta allá. Tenemos 85% de la población en edad de ser pensionadas con pensiones, es un récord mundial. Y este año le hemos dado 4 aumentos, fíjense ustedes. Las pensiones en enero estaban en 6.750 bolívares. Y ahora en noviembre llegan a 27.091 bolívares. Una guará, pues. Han aumentado casi 5 veces, Ricardo Menéndez, casi 5 veces las pensiones. ¿En qué parte del mundo? Ah, en ningún lado. Pero además les anuncio que el año pasado, que ya la guerra económica estaba dura, los pensionados, gracias al comandante Chávez, cobran 2 meses de aguinaldo. Bueno, este año y el año pasado yo le di un mes de más y este año he conseguido los recursos y le voy a dar el mes tercero, el mes adicional de aguinaldos a los pensionados y pensionadas de la patria. Un mes más de aguinaldo, pues, de apoyo. Quiere decir que van a cobrar 3 meses para seguir protegiéndolo. Pues yo sigo, miren, inconforme aquí, porque tenemos que crear una fórmula especial, algo así como un cestatique de jubilado, algo así, que claro, porque son varios millones, ¿verdad? Son varios millones de pensionados y pensionadas, ministro. Más de 3.100.000 pensionados, una guará. Y una buena parte de esos pensionados también tienen su jubilación, porque Venezuela permite la pensión y la jubilación. Muchos de ellos tienen afortunadamente su jubilación también, contractual, sus servicios médicos en algunas instituciones. Pero yo quiero ir más allá, por favor, quiero ir más allá, compañeros del gobierno. Estudiemos fórmulas viables, financiables, sustentables. Así que anuncio el pago del tercer mes también este año para pensionados y pensionadas. Resumen, vente para acá, cámara. Yo quiero que ustedes le expliquen bien a esto a Venezuela hoy, mañana, el sábado. Aquí está, miren cómo quedaría el ingreso mínimo legal, el ingreso integral. Salario mínimo y pensiones, 27.092 bolívares. Cestaticket socialista, 63.720 bolívares. Ingreso mínimo legal, 90.212 bolívares, lo cual constituye un aumento integral de 40%. Y el acumulado del año, Wills, Francisco, Edinson, el acumulado del año 454%, muy, pero muy por encima de la inflación. Vamos a seguir combatiendo la guerra económica con producción, con productividad, construyendo una nueva economía, con defensa del derecho al trabajo, con estabilidad laboral, con protección y defensa del salario de los trabajadores. Aquí está la escalera, mira, Aristóbulo. Yo le voy a regalar esto a Aristóbulo para que se vaya por un programa de televisión bien bueno. Como él es maestro, fíjense ustedes, enero 52%, mayo 35%, septiembre empezaba la arremetida del golpe, 93%. Mientras más golpe, más aumento. Mientras más golpe, más estabilidad. Mientras más golpe, más trabajo. Y ahora 40%, aquí va. Así defiende la revolución la paz, con igualdad, con justicia, con trabajo. Bueno.